Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ver y oír. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 16. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado esta frase? Desde hace un tiempo acá, el mundo de la imagen ha dado un giro vertiginoso. Y la forma de expresarnos se ha visto también influida por este cambio. Todos hemos pasado de expresar con nuestras palabras nuestro asombro por aquel hermoso paisaje que pudimos contemplar y hacerle una foto con nuestro teléfono. Enviar esta foto a nuestros amigos junto con una cabecilla amarilla que guiña un ojo. ¿Te suena? ¿Dónde quedaron las palabras? Digo esto porque no siempre lo que uno ve es el todo de las cosas. Podemos estar viendo una determinada situación y sin saber exactamente todas las situaciones que concurren en ella y juzgar simplemente por lo que vemos. Esto es muy común y es un gran error. Esto es un grandísimo error, como digo, pues todo lo que podemos llegar a ver tiene un contexto determinado. En ocasiones esto mismo nos sucede con nuestras vidas. Nos quedamos en las apariencias de lo que ocurre. Y no escuchamos, no le prestamos atención a las causas y los motivos por los que nos suelen suceder tales cosas. Esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida e indiscutiblemente también a nuestra vida espiritual. Bienaventurados vosotros y vuestros ojos porque ven. La verdad es que en esta parte no tenemos mayor problema, pues las evidencias de los hechos nos asaltan. Pero aún con todo, nuestras mentes buscan continuamente la manera de acomodar los hechos más evidentes para que encajen en nuestra opinión y concuerden con nuestra razón. Y hasta llegamos a cerrar nuestros ojos ante muchas de esas evidencias que hay en nuestras propias vidas con tal de que encajen con nuestros argumentos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque desechamos intencionadamente la segunda parte de la frase. Y vuestros oídos porque oyen. Oír, eso ya no es lo mismo que ver. Ver no implica tanto compromiso como el hecho de escuchar atendiendo. Cuando las verdades sobre nuestras vidas van cayendo sobre nosotros como una catarata y no quedan excusas. No quedan argumentos, tan solo callar y asumir nuestra parte. Eso ni nos gusta ni es muy fácil. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahí es, en esa precisa combinación en la que seremos bienaventurados. Felices en esa perfecta manera de ver la realidad de nuestras vidas reflejadas en el espejo de la palabra de Dios sin cerrar nuestros ojos a nuestros errores y sin hacernos los sordos a lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Y cómo hacer tal cosa? Acordaos de vuestros pastores,
que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versos del 7 al 17. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Carta de Santiago, capítulo 1, versos 19 al 24. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.